Buenas tardes amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Radar Alternativo, el noticiario que le ofrece la información que mañana verá usted impresa en los periódicos locales. Tenemos hoy de nueva cuenta, sigue de ocasiones nuestro amigo Fernando Río Rosados en Chiapas, ojalá que el tiempo sea clemente para él hoy ahí, pero tenemos a Rosita, Rosa Aurora. Ramírez Cortés. Todavía tengo un... ¿Del Merito Alvarado o le da? No, del Boca puerto de Veracruz. Ah, no, de Boca del Río. No, del puerto. La familia tiene casa ahora. Ya estamos. Oye, pues, buenas tardes. Rosita, y desde luego, no podía faltar nuestro director, eterno director, sempiterno, director editorial. Director fundador. ¿Qué ahora se tiene que cuidar del frío? Que ahora, bueno, lo que pasa es que salió a tomarse un café mojándose, pero como ellos son compromisos, ni modo, hay que tocar puertas, ¿no? Así es. Y la mandolina. Bueno, vienen las noticias locales que tenemos, que encontramos para ustedes hoy en el espacio cibernético. La primera dice, es obviamente sobre el clima, y dice que la masa de aire frío mantiene descenso en las temperaturas. Temperaturas de hasta 13.5 grados Celsius y lloviznas ligeras son los efectos de la masa de aire frío que dio impulso al sistema frontal número 24, condiciones que todavía se presentarán este miércoles y jueves en la mayor parte de la región, según informa el Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida, el CHRM, del Servicio Meteorológico Nacional, organismos dependientes ambos de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA. De acuerdo con los pronósticos, para este miércoles y jueves, tomen sus precauciones, se anticipan de nuevo por la mañana bajas temperaturas en la mayor parte del estado debido a la influencia de la masa de aire frío que ya les citamos y que se ubica todavía sobre la región. El CHRM anticipa valores mínimos de entre 5 y 19 grados para miércoles y jueves en el estado, aunque no se descartan valores más bajos, especialmente en el cono sur de Yucatán, mientras que para Campeche y Quintana Roo se prevén entre 16 y 20 grados Celsius. El jueves se pudiera esperar una gradual recuperación de las temperaturas máximas, por lo que se prevén de entre 25 a 29 grados en Yucatán y en Campeche y Quintana Roo de 26 a 30 grados, disminuyendo el potencial de precipitaciones. Siempre los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida, abarcan los tres estados de la península porque la CONAGUA tiene cuencas regionales, que es el caso de esta que tiene su sede en Mérida. El martes las temperaturas más bajas se registraron hoy en la mañana en la comuna de Abalá con 13 grados Celsius, 14 grados en Tantaquín, 15 grados en Oxcuzcal y Chanchimilá, 16 en Tizimín y en Motul. En tanto, en la ciudad de Mérida, el observatorio meteorológico reportó una mínima de 19.8 grados. Bien, pues la masa de aire frío también propició la presencia de lluvias dispersas en varios puntos del estado, registrándose de manera especial 5.5 milímetros en el Cuyo y 3.5 milímetros en Abalá. Poca lluvia, pero constante, como ha estado hoy en Mérida. En otra nota relacionada con la anterior, el frente frío número 24 que azota la península de Yucatán dejó varias embarcaciones dañadas, calles y casas inundadas y más de 250 pescadores varados que no pudieron trabajar en Celestún. La corresponsalía de La Jornada en Yucatán informó que según la Capitanía de Puerto, el frente frío provocó vientos de hasta 80 km por hora que voltearon unas 20 embarcaciones pequeñas. Las calles que circundan el centro y la plaza principal fueron inundadas por el oleaje, al igual que unas 30 casas. Autoridades de Protección Civil del Gobierno Estatal apoyan la recuperación de embarcaciones y la limpieza de calles y predios y abrieron dos albergues para los damnificados o para los que quieran refugiarse porque tienen casas endebles. O en otra nota, esta de tipo administrativo, Yucatán figura en la selecta lista de solo 8 estados de la República que cuentan con entidades superiores de fiscalización que tienen independencia total para auditar el gasto de sus respectivos gobiernos estatales y municipales, según informó la Auditoría Superior de la Federación, cuyas siglas son ASF. En un documento, la instancia federal apunta que los otros estados con esa ventaja administrativa de transparencia son Coahuila, Colima, Oaxaca, Quintana Roo, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas. Esa condición, detalla la ASF, implica en el orden técnico, administrativo, organizacional, funcional y judicial ventajas. En algunos estados, dice el documento, la legislatura puede aprobar las regulaciones internas de los organismos o decidir sobre la indemnización de daños a las finanzas públicas. La ASF subraya que en la actualidad solo el 25% de los estados, en 25% de los estados del país, las entidades superiores de fiscalización cuentan con independencia total para auditar el gasto de sus respectivos gobiernos estatales y municipales, como en Yucatán.
En otra nota, los próximos viernes 8 y sábado 9 de este mes, en el marco de la conmemoración de los 100 años del Congreso Feminista de Yucatán, se llevará a cabo un seminario titulado Panorama Actual de la Salud Sexual y Reproductiva en México, según nos informaron hoy mismo los organizadores. El evento se realizará en las instalaciones del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, un organismo de la UNAM, auspiciado por la UNAM, que funciona en el sanatorio Rendón Peniche, ubicado en la calle 43, sin número, entre 44 y 46, en la colonia industrial de esa ciudad. La licenciada Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, cuya abreviatura es UNACE, que es una asociación civil, indicó en un comunicado que el evento estará abierto al público en general, aunque para los talleres es necesario inscribirse al correo shssr@hotmail.com, ya que el cupo es limitado. Y permítanos agregar dos notitas más que llegaron de última hora a nuestro correo, no tuvimos tiempo de mandarlas a imprimir ni pasarlas al equipo de producción, pero son las siguientes. La primera es que el gobernador Rolando Zapata Bello va a estar hoy, dentro de un rato, a las 6 de la tarde, en el tramo de la calle de la Avenida Colón, que está entre la calle 62 y el Paseo Montejo, para inaugurar la rosca, vigésima edición de la rosca más grande, la tradicional rosca de Reyes más grande del sureste. Ahí va a estar el gobernador en un evento al que se espera, que también tiene fines filantrópicos, ¿verdad? Así es. Siempre lo que se recauda se paga una cuota, una tarifa, un precio módico por un pedazo y un poco de refresco, un vaso de refresco, y se ayuda a algunas instituciones de beneficencia que trabajan al servicio de la sociedad. Miren, y en otra nota también, que esta también es importante, aseguran en Yucatán madera ilegal que pretendían exportar a Japón. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, aseguró 15 metros cúbicos de madera de la especie granadillo, cuyo nombre científico es Platymycium yucatanum, la cual se pretendía exportar a Japón a través de un embarque en la terminal de contenedores de Yucatán, en el puerto del Progreso. A través de un boletín, la dependencia detalló que el contenedor donde se pretendía movilizar el producto total fue detectado a través de las actividades de inspección del personal de la Delegación Federal de la Profepa del Estado, dentro de esa terminal, donde se encontraron 80 trozas con corteza, sin pelar, quiere decir esto, de la especie granadillo. Es una especie, es una madera muy dura, muy apreciada para artesanías y para objetos como batidores, como claves para música. La forma en que lo detectaron fue que la documentación estaba mal llenada. Bueno, ese es el panorama local, la información que tenemos para ustedes, y ahora Rosita Ramírez nos va a dar el detalle de la información nacional. Rosita. Muchas gracias, Hinder. Pues aquí dice que el PRD rinde homenaje a la alcaldesa de Temixco. En las instalaciones del CEN del PRD rindió homenaje a Gisela Mota, alcaldesa de Temixco, Morelos, quien fue asesinada el pasado fin de semana. El presidente del PRD, Agustín Basabe, dijo que Gisela Mota fue una mujer joven. Esas dos características la llevaron a ser diputada, a ser alcaldesa con principios y convicciones. Basabe señaló que el gobierno federal ha dejado que el crimen organizado crezca y ponga en peligro a los mexicanos. En otra nota, partirán mega rosca de Reyes en el Zócalo capitalino. El gobierno de la Ciudad de México invita a la población a acudir esta tarde al Zócalo capitalino para participar en el reparto de la rosca de Reyes 2016 para celebrar la llegada de los Reyes Magos. La monumental rosca fue elaborada por artesanos de la Cámara de la Industria Panificadora y medirá más de 1400 metros. A partir de las 7 horas de este martes, la rosca será colocada en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución para repartirla entre los asistentes. En otra nota, el narco rodea a Cuau, Graco niega autoritarismo en mando único. Integrantes del gabinete de Cuauhtémoc Blanco están coludidos con el grupo criminal Guerreros Unidos, denunció el gobernador Graco Ramírez, y señaló a Carlos de la Rosa Segura, nombrado secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, como uno de los personajes cercanos a Federico Figueroa, quien asegura el mandatario es el jefe de esa organización delictiva. Se lo dije yo a Cuau,
Se sorprendió, titubeó y no supo responderme exactamente, refirió Graco. Agregó que por eso tomó la decisión de instaurar el mando único en Cuernavaca y otros 14 municipios de la entidad. Rechazó que haya sido una medida autoritaria. Blanco respondió ayer en conferencia de prensa a dichos señalamientos. Si me pasa algo a mí o a la gente que está atrás de mí, es contra usted. Se lo dije el día que lo fui a visitar, porque hizo declaraciones de que personas de mi grupo estaban metidas en el narcotráfico. Ese Federico es el hermano del difunto Joan Sebastián Frío. Sí. Están graves las acusaciones sobre eso. Podría explicar los ataques a los hijos de Joan Sebastián. Algo así. Son cosas de narcotráfico. Y pasando a otra noticia, corrupción diluye los apoyos al campo, señala el PRI. Cientos de organizaciones campesinas y productores agrícolas del país que reciben y ejercen recursos de programas federales de apoyo al sector operan en la opacidad, la corrupción, el burocratismo y la manipulación, advierte un análisis del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Establece que la legislación actual permite la existencia de organizaciones nacionales, estatales y locales de productores agrícolas y la posibilidad que éstas administren apoyos y participen en la ejecución de programas gubernamentales. Pero es evidente que la falta de precisión y operatividad en las disposiciones actuales propicia la dispersión de los esfuerzos y recursos, la multiplicación y debilidad de dichas organizaciones, el burocratismo, la corrupción y la manipulación. La SARGARPA beneficia a un padrón de más de 700 organizaciones y la CNC cuenta con 30 organizaciones nacionales de productores agrícolas y 32 ligas de comunidades agrarias y sindicatos campesinos. Y la última nota dice: Secretaría de Gobernación delinea medidas de seguridad para la visita del Papa Francisco. La Secretaría de Gobernación analizó el plan de logística que se pondrá en marcha durante la visita del Papa Francisco a México entre el 12 y el 17 de febrero próximo, y se puntualizaron las medidas de seguridad que se implementarán a fin de garantizar que la visita de su santidad ocurra sin contratiempos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó esta tarde la reunión de coordinación entre las diferentes dependencias a fin de supervisar las acciones del gobierno de la República con motivo de la visita del jefe de Estado del Vaticano. El encargado de la política interior del país revisó los avances en la materia, así como los detalles de las actividades programadas para los 6 días que durará la estancia del Papa Francisco, en la que se contempla que visite el Distrito Federal, Estado de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua. ¿Y Mérida? Mérida ya fue visitada, están visitando el rey de Estados Unidos, nunca ha sido visitado por un papa. Bien, pues ahora vamos a un breve corte, les recomiendo este anuncio muy interesante y muy provechoso. Regresamos en un momento. ¿Esto te parece riesgoso? Cuando andas en moto sin usar casco, estás haciendo exactamente lo mismo. Estás atentando contra tu vida. Evita comportamientos riesgosos. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Gobierno del Estado. Comprometidos con tu bienestar. Como prometimos, a la brevedad hemos regresado y ahora vamos con la esperada sección del editorial de la que se encarga nuestro director general David Heredia. Don David, ¿qué nos tiene hoy? Bueno, pues el radar alternativo de hoy, 5 de enero. No es húmedo. Es clima. Nos están avisando ahorita de que han detenido a una persona presunto responsable de la muerte de la niña esta, Marta Eugenia Martínez, que fue encontrada en una brecha de Concal. Es un vigilante de una clínica, de una clínica que se llama La Vista, ahí en Altabrisa. No dan el nombre, inexplicable, no dan el nombre. Pero en la Procuraduría, pero, sí es. En el transcurso de día ya deben de dar los nombres. Bien, pues vamos a lo que viene. Esto es pisar algún callo, ¿verdad? Recambios. Nuestro columnista Tenor Vargas Patiño, bueno, ya está muy movido. Muchacho,
muy movido últimamente y nos ha traído un recuento de hechos que podemos asegurar está sucediendo en la CEMIC, la Cámara Nacional, Mexicana. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en la delegación Yucatán, y dice así: el próximo jueves 7 de enero, o sea, pasado mañana, el organismo constructor agrupado en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, delegación Yucatán, cambiará su directiva, misma que hasta ahora encabeza el ingeniero Edgar Conde Valdés, para dar paso a una nueva estructura que elegirán sus agremiados, y según su listado nominal es de 310 asociados con derecho a voto. Empero, hasta nuestra redacción nos llegó el siguiente escrito, que transcribimos a continuación, dice el señor Vargas Patiño. Muy interesante viene la próxima elección de la CEMIC Yucatán, el próximo 7 de enero del 2016, entre dos contendientes. Uno, el ingeniero Carlos Castellanos Peraza, con más de 30 años de antigüedad en la Cámara, hombre de conocimiento y capacidad probada, y otro, el ingeniero Luis Castillo Campos, con antigüedad de 7 años, pero muchos más como empresario camionero sin tanto conocimiento y capacidad para servir a los ingenieros. En fin, ellos decidirán quién será su representante cameral. Eso sí, ojalá y se haga en un marco de respeto y honestidad esta elección, como se hace en la Canaco, la Coparmex y la Canacintra. Esperemos que los empresarios de otras cámaras vigilen esta elección. Es lo que pide. Desgraciadamente, dice, en esta Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción existe corrupción en el actuar de la actual dirigencia que encabeza Edgar Conde, de quien sabemos maneja el nefasto ingeniero Leandro López Arceo, personaje de cuello blanco, pues los verdaderos ingenieros que sabemos servir a la sociedad demandamos a la prensa local y medios alternos como ustedes su apoyo para que este proceso sea limpio y procuren estar al tanto del mismo. Solo pretendemos una elección justa y democrática, no al servicio de los intereses de unos cuantos, como lo ha hecho esta directiva y las anteriores, como la del nefasto ingeniero Javier Ruiz Mendoza, mejor conocido como Pichulín, que está al servicio del chopper César Bojorquez Zapata, exalcalde y actual funcionario de la Comuna Meridiana, y de un tal Ariel Cantón, al fin y fin del comunicado. Y el comunicado número 2, o sea, esta es la continuación. Posteriormente nos llegó este otro comunicado que literalmente agrega: lo que se dice en ese mensaje, el primero, es en fondo cierto. El lenguaje y los calificativos personales no es algo con los que esté de acuerdo, pero lamentablemente es cierto. Hay un personaje muy importante que no se menciona ahí y otros hechos dignos de análisis que pocos saben. Si gustas, podemos verlos y te doy mis impresiones por si te interesa darle seguimiento al asunto, nos dice. Tal vez sea posible que yo te aporte elementos de análisis basados en hechos y no en insultos o calificativos. No quiero dar validez con mi participación a las trampas que han realizado, pero tampoco quiero provocar enfrentamientos o salir a hacer declaraciones que nos dividan y debiliten más de lo que ya estamos los constructores. Es lo que dice el segundo comunicado. Pero además nos manda un documento muy bien estructurado de quiénes son cada uno de los 310 socios, con sus datos de antigüedad, sus representantes legales, los del derecho a voto, cuántos votos tiene para emitir. Y dice: mi evaluación está avalada en datos fehacientes y con números que rezan lo siguiente. Con antigüedad de un año, 92 constructores, que significan el 29.68% del total del padrón. Con 2 años, hay inscritos 59 socios, que hacen el 19.03%. Con 3 años,
3, hay 24 socios que son el 7.74%. Con 4 años, 22 socios que hacen el 7.10%. Luego vienen los que tienen de 5 a 10 años, con 73 socios inscritos, que significa el 23.55% del listado. Con antigüedad de 11 a 20 años, 30 socios que representan el 9.68% del padrón, y socios con más de 20 años en la organización son 10, o sea, el 3.22% del multicitado padrón nominal. Como vemos, y ahí está el quid del problema, casi el 30% de los inscritos apenas hace 6 meses son gente que tienen ligas comerciales, de trabajo, familiares, etcétera, para inflar el padrón y con ellos asegurar el posible triunfo del Delfín Castillo Campos. Muchas manos mecen la cuna, pero hay mucho más mar de fondo donde habitan los grandes tiburones de la obra pública y su tejemanejes. ¿Hasta cuándo, señor mío? Lo dejo sobre la mesa. Pues eso se viene del fondo. Y ese era el monumento al heladero, porque veo que tiene un sorbete allá. Es una antorcha. Ah, es una antorcha. Bueno, sí, es una antorcha. Es un sorbete de dos sabores. En la avenida Canec. Bien, David, eso que expones es por lo menos preocupante. Hay que apuntar que esos porcentajes de votantes no son iguales, en el sentido de que el documento del que habla nuestro director precisa, por ejemplo, que una persona que ya tiene más de 20 años tiene derecho a 4 votos. El que tiene más de 5, uno que tiene 5 años de antigüedad tiene derecho a 2 votos, el de 8 a 2 votos, es decir, sucesivamente. Me imagino que por los estatutos, de manera que mientras más antigüedad tiene más votos, la persona pesa más en la votación. ¿Quién sabe cómo se compensaría con los chavos nuevos, los que tienen 6 meses a 1 año? Y los que están metiendo, que tienen nexos con los que quieren poner a la nueva directiva. Sí, también hay que puntualizar que Luis Castillo Campos, que es uno de los dos contendientes en la selección, en la elección que se va a realizar este 7 de enero, uh-huh, es actual secretario de uno de los secretarios de Eder Conde Valdés, por eso se dice que es el delfín de la actual directiva. Pero el señor Carlos Castellanos Peraza tiene más de 30 años en la Cámara, es decir, que no es ningún jovencito, no encabeza un grupo juvenil que digamos que venga a cambiar las cosas. Sería un antiguo por otro antiguo, si es que cualquiera de los dos que gane. Ahora, el quid del asunto, como tú decías, David, se vislumbraba en la nota que les dimos ayer en nuestro noticiario Radar Alternativo acá mismo, en un comunicado de Castellanos Peraza, donde decía, al final lo mencionábamos, que solamente el 30% de los integrantes, de los socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Yucatán, tienen contrato de obras, es decir, tienen trabajo. El otro 70% está entre el desempleo o la subcontratación. Y ahí está el asunto. La votación tiene trascendencia porque es ver quién va a manejar lo poco que hay ese 2016 que va a estar. Ese es el verdadero del problema, mi querido Linder, porque al final se dice muy claramente que existen los grandes tiburones que manejan la obra pública y los contratos más jugosos, por así decirle. Es cierto de que manejan también precios inflados y también manejan situaciones en donde hay participación de otras entes que tienen intereses para el botín, que se llama. Y el famoso diezmo. Y el diezmo, exacto. No, bueno, lo importante de todo esto es, ¿qué es lo que va a suceder allá? Yo creo que va a haber un cisma muy grande que se está avecinando. Mucho de ello ya está ahorita generándose alrededor de esta elección. A 2 días vista de la elección, va a haber un verdadero problema si no se sabe controlar. Ya han habido elecciones muy difíciles en la época de Benjamín Paredes, en la época de otros, Alcalá Ruiz, todos estos que han tenido injerencia en estas cosas. Y te quiero decir que la Cámara pesa mucho
sobre lo que es la decisión de los grandes programas que se hacen en la obra pública del Estado. Muy importante. Llámese como se le quiera poner, no vamos a decir qué, pero sí lo que es necesario es que están pidiendo que sean las mismas cámaras que vigilen esta situación para sanear esas cosas que se están dando irregularmente. Pues yo siempre he dicho que cuando hay este cambio de directiva o hay algún movimiento, siempre va a surgir este tipo de problemas. Entonces sí es un poquito grave lo que dicen estos los que están ahorita, y pues había que checar realmente qué va a suceder. Hay que esperar, vamos a esperar cómo se desarrolla esta elección, y esperemos que sea para bien para los agremiados. Bueno, pues es cosa de dinero, finalmente, de poder, de manejar grandes recursos federales, y ojalá que el Consejo Coordinador Empresarial sirva para lo que supuestamente debe servir. Ahí queda el asunto. Muchas gracias a nuestro director por exponer ese tema, que tiene mucha más cola. A lo mejor les ofreceremos más detalles más adelante, a ver cómo se desarrolló la elección. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde a pesar del clima. Es más, disfrute el clima, un receso del calor. Yo ya vine con chaleco blindado, por aquello de cualquier susto que pueda suceder. Y con la vereta cargada. Sí. Le da la dirección de Atenor para que le vayan a reclamar. En realidad, por la versión que le dieron. Muy buen señor. Lo dejo sobre la mesa. Muy bien, pues muchas gracias, te traigo. Buenas tardes. Cualquier cosa que le pase a Rosy.